A Red Salud Educa, el espacio de conversación que tenemos aquí junto a ustedes para conversar sobre los temas que nos importan, de aquellos que están en la actualidad noticiosa, pero aquellos también que tienen relación con nuestro buen estado de salud, es el que aspiramos, ¿no es cierto?, a través de este espacio, el poder educar, el poder prevenir, el diagnosticar y tratar oportunamente las distintas patologías. Y para eso siempre tenemos buenos invitados, buenos especialistas que nos aclaran las dudas. La invitación, como siempre, es para que se conecten a través de Facebook, en Red Salud CHC, para que juntos vayamos resolviendo las dudas del tema que vamos a abordar hoy. Está precisamente en la actualidad informativa de Chile, pero también en el mundo, sobre esta alerta que surgió el mes de abril por la Organización Mundial de la Salud, alertó sobre la hepatitis infantil aguda. Una situación que se está estudiando porque podría tener eventuales relaciones con el COVID-19, pero también con el adenovirus. Queremos precisamente abordar este tema, ¿qué es la hepatitis aguda infantil? ¿En qué consiste? ¿Cómo se trata? ¿Cómo se puede prevenir precisamente? Por eso tenemos a un especialista en el tema, la doctora Kelly Malik, gastroenteróloga infantil de la clínica Red Salud Vitacura. Doctora, muy buenas tardes y bienvenida a Red Salud. Hola Andrea, muy buenas tardes, buenas noches. Con ustedes, ayudando un poco a hablar de este tema. Claro, nosotros también muy interesados porque, como lo decía yo en el inicio, es un tema que ha cobrado vital importancia en las últimas semanas, producto de esta alerta que emana desde la Organización Mundial de la Salud y casos que se han registrado en distintos puntos del mundo. En Europa, en Estados Unidos, también en nuestro continente, ya se han conocido los primeros casos de hepatitis aguda infantil. Y por eso queremos abordarlo para saber cómo enfrentar precisamente esta enfermedad, cómo prevenirla y también cómo actuar a tiempo en el caso de que alguno de nuestros niños la contraiga. Doctora, ¿qué es la hepatitis aguda infantil? Bueno, como hablábamos, como tú dijiste, bien, esto partió, está como muy en boca de mucha gente preocupada por los casos de hepatitis que han habido infantiles, niños entre 16 años a nivel mundial. Ya la hepatitis aguda infantil es la inflamación del hígado, se demuestra con aumento de las enzimas hepáticas y que tiene una duración menor de 6 meses. A eso nosotros le llamamos hepatitis aguda. Y tiene múltiples etiologías, y dentro de ellas hay algunas que son mucho más frecuentes que las vamos a tratar. Y bueno, importante también que tiene prevención, que se puede prevenir, que se puede tratar, y que en el fondo el hígado, luego que se inflama, pasa su tiempo y después vuelve a estar el mismo hígado de siempre. O sea, deja secar la mayoría de las hepatitis. Doctora, ¿y cuáles son los síntomas de esta hepatitis? ¿Se diferencian, por ejemplo, o tienen alguna relación que uno podría pensar o confundir, por ejemplo, con algunos síntomas del COVID-19? Mira, la primera de la hepatitis tiene una incubación, que puede ir de 15 días a 45 días, ¿ya? En el cual no hay ningún síntoma. Tienen síntomas que son como muy, que nosotros vemos mucho, muchas múltiples patologías, gastroenteritis, gastritis, enteritis, que son malestar general, decaimiento, falta de apetito, fiebre en algunos niños, no siempre, pero fiebre a veces presente, y dolor abdominal, vómitos, y eso todo se da en un contexto de 7-10 días. Luego viene la etapa ictérica que le llamamos nosotros, que es en el fondo la coloración amarilla, que se empieza a ver la coloración amarilla de la piel, y en las esferas, que es la parte blanca del ojito, también se les ve amarillo. Ya, junto a esto, se observan deposiciones que empiezan a ponerse más blancas y llegan a ser, en algunos casos, hasta color masilla, y las orinas se ponen oscuras, del amarillito claro que tienen los niños, pueden llegar hasta a ser de color, hasta un color Coca-Cola.
esos síntomas, cuando ya viene la ictericia, viene la coluria, después empieza, se produce un tiempo que también puede durar 10, 15 días, y la enfermedad en sí, con síntomas, esta hepatitis puede durar a veces hasta más o menos 2 meses, ¿ya? Del punto de vista clínico, del punto de vista de la sintomatología, pero las pruebas hepáticas, que a veces están altas, esas pueden durar hasta seis meses. De 3 a 6 meses pueden estar todavía positivas las pruebas hepáticas. Ahora bien, con lo que tú me contabas y me preguntabas con respecto a la diferenciación con el COVID, claro, el COVID también puede evolucionar en los niños. Hay una forma que evoluciona con diarrea, con fiebre, con vómitos, ¿no es cierto? Y bueno, en ese caso, si empieza a haber mucho compromiso del estado general, sobre todo mucha fiebre, ese niño siempre se va a examinar, se va a llevar a un servicio de urgencia, si procede, o a un pediatra, y se va a pedir las pruebas que van a hacer el diagnóstico diferencial, si esto es COVID o si es una hepatitis. Doctora, y en ese sentido, con las investigaciones que se están haciendo recientemente, ¿se ha podido comprobar algún tipo de relación entre, por ejemplo, vacunas del COVID-19? Porque ahí también quizás es un mito, es algo que se ha ido descartando también con el tiempo, de que se relacionaba la vacuna contra el SARS-CoV-2 como uno de los causantes de hepatitis. Sin embargo, los niños que han presentado este cuadro son aquellos que todavía no han sido aprobados desde el punto de vista, ¿no es cierto?, farmacológico, para que sean inoculados con esta vacuna. Eso por una parte. Y lo otro, ¿qué relación tiene esta enfermedad con directamente el COVID-19 y con el adenovirus? Mira, afortunadamente con el COVID no se ha encontrado una asociación científica de peso, ¿ya? Cuando llegaron a verse y la OMS se dio cuenta que habían todas estas hepatitis repartidas por el mundo, Reino Unido, Portugal, España, Italia, hasta Estados Unidos, empezaron a tratar de estudiarlas y a buscar un denominador común, a ver si efectivamente se trataba un virus que afectara a todas, como en este caso el COVID, o que pudiera haber adenovirus. Y en algunos casos, como he visto y he leído 50, 70 casos, ya por lo menos en lo que nosotros hemos leído, iban como 250 casos ya, pero de esos unos 40, en Estados Unidos hay un trabajo que habla de que hubo en esos niños, hubo la cepa de adenovirus, la cepa 41, que es la que afecta a la parte gastrointestinal, a la guatita. Uh-huh. Los virus que tienen esa cepa, que le llamamos nosotros número 41, y que afectaría a la guatita. Y se pensó que podía haber una asociación, pero la verdad que no hay ninguna asociación científica de peso que podamos atribuir a eso. Además, estos virus adenovirus son virus que a veces atacan mucho a los niños y en forma respiratoria, más en formas respiratorias que en formas gastrointestinales, y no van a la gravedad a no ser que ataquen a un niño inmunocomprometido, que tenga otros factores de riesgo, oncológico, etc. Pero en este tipo de hepatitis no se ha encontrado una causalidad absoluta en muchos otros niños. Con respecto a lo que se hablaba de la vacuna o del COVID, muchos de estos niños que tuvieron hepatitis o que se han descrito en estos casos tampoco habían sido vacunados. Hay niños que son pequeños, de 1 a 3 años, que no han tenido la posibilidad de vacuna. Entonces tampoco podemos encontrar una causa-efecto con la vacuna. Y con el COVID tampoco. Tampoco ha habido un elemento o un trabajo científico de peso que haya una atribución. Así que seguimos pensando que estas hepatitis que están en este momento y que afortunadamente en Chile todavía no tenemos detección, en Argentina sí hubo una niñita, pero en Chile todavía no, veamos, y hay que seguir estudiando y buscando qué posibilidad etiológica habría que darle. En eso estamos. Doctora, y en ese sentido, ¿hay algún protocolo que recomiende tanto el Ministerio de Salud en Chile como también la Organización Mundial de la Salud en cuanto a que aquellos niños que presentan este cuadro de hepatitis aguda también se haga un examen, por ejemplo, de COVID-19? Así como un protocolo, no sabemos. O sea, verdaderamente, cuando el niño viene con fiebre alta, viene deshidratado, viene con vómito, generalmente si llega a urgencia, lo primero que se le hace en este momento, los protocolos son, se le debe buscar el COVID, a nivel de tomar una PCR o hacer pruebas antigénicas, ¿ya? Pero también
teniendo la posibilidad de que sea una hepatitis, también se le prueban, se le solicitan, ¿no es cierto?, las pruebas hepáticas, que se llaman transaminasa y que son la GOP y la GPT, fundamentalmente. Y esas en las hepatitis salen altas, elevadas, sobre el valor normal de ellas, ¿ya? Uh-huh. También a veces uno, depende del estado general del niño, uno pide también pruebas de función hepática, que se llama protrombinemia. Han escuchado protrombinemia, que habla de la función del hígado, uh-huh. y también un índice que se llama INR, que también tiene un valor cuando está alto, también eso nos hace preocuparnos, de que quizás esta hepatitis pueda tener una evolución más seria o más grave que la mayoría de las hepatitis que afectan a nuestros niños, que son, varían y son de leve a moderado, y después tienen una recuperación pronta y una recuperación total. Uh-huh. ¿Mm? Doctora, ¿en qué minuto los papás, las mamás, deben consultar a un especialista al ver algún tipo de síntoma, ¿no es cierto?, como el que ha descrito usted, para consultar oportunamente a un especialista? Claro, si uno, por ejemplo, piensa de que hay una hepatitis con sintomatología, porque hay que pensar también que el gran porcentaje de niños que nosotros vemos tienen la hepatitis por hepatitis A, por virus A, y esas, el 90% de estos niños son inaparentes o asintomáticas, ¿ya? Pero si hay niños en los cuales la mamá nota coloración amarilla de la piel, o nota los ojitos amarillos, o nota las coloraciones de la orina más oscura y la coloración de la feca más clarita, eso es un motivo para consultar. Ahora, si no hay posibilidad de tener hora con un gastroenterólogo, es lógico que ir a un pediatra. El niño se ve más grande, se ve más pequeño, se ve con mucho vómito deshidratado, va a tener que ir a un servicio de urgencia para que le hagan un chequeo y pueda tener claridad más rápida. Eso, los factores fundamentales, coloración, caimiento y compromiso. Estamos conversando con la doctora Jacqueline Maris, gastroenteróloga infantil de Red Salud. Doctora, nos comienzan a llegar ya las primeras preguntas de quienes están conectados a Red Salud Educa a través de Facebook, en Red Salud CCHC. La primera de ellas es de Daniela, nos pregunta, hola, ¿las guaguas también les puede dar hepatitis? Muy buena pregunta, Daniela, porque efectivamente la hepatitis es una enfermedad que puede atacar a toda edad, ¿ya? De hecho, la hepatitis B, que es muy poco frecuente en nuestro ámbito infantil, por decirlo así, cuando ataca en los niños más pequeños, puede ser más grave. Por lo tanto, ahí está el tema de las vacunas, que el MINSAL sacó la vacuna para la hepatitis B, que ya lleva varios años, y en los cuales los niños la reciben gratuita en el calendario de vacunación MINSAL desde el nacimiento, después a los 2, a los 4, a los 6, al año y medio. Ahí están protegidos de la hepatitis B, que esa hepatitis, a diferencia de la hepatitis A, tiene una connotación más seria, más grave, porque esa hepatitis puede llevar a la cronicidad, ¿ya? Y hacerse crónica, o sea, que dure más allá de 6 meses y que haya que tratarla, y puede llevar en la edad adulta incluso a un cáncer del hígado o a una cirrosis. Por lo tanto, por eso que los niños pequeños tienen que tener su vacuna y tienen que estar vacunados contra ello, ¿ya? ¿Y a partir de qué edad se vacunan, doctora, los niños? Desde la hepatitis B, existen dos vacunas en este momento en el Ministerio de Salud, en el calendario gratuito para nuestra población infantil, que es la hepatitis B y la hepatitis contra la hepatitis A. La vacuna para la hepatitis A es al año y medio, que se coloca la primera dosis, y la otra dosis, bueno, en este momento no es gratuita, hay que comprarla, pero en general con la primera dosis de la hepatitis de la vacuna para la hepatitis A, ya tiene un gran porcentaje de cobertura, es una vacuna segura y le protege hasta por 20 años, una vez vacunado al niño. Y en la hepatitis B, se vacuna desde el comienzo, desde el nacimiento, todos los niños reciben la vacuna junto con la vacuna de la BCG, reciben la vacuna para la hepatitis B. Y después la vuelven a recibir cuando vacunan a los niños a los 2 meses, a los 4, a los 6, y después un refuerzo al año y medio. Esas dos vacunas tenemos en Chile, que son importantes en la prevención de las hepatitis infantiles. Doctora, relacionado con el tema de las vacunas, Tanis Vázquez nos pregunta, hola, dice, ¿qué vacunas complementarias hay para prevenir la hepatitis?
Claro, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, para la vacuna para la hepatitis A, que hace el 2018 comenzó las primeras vacunaciones gratuitas, porque nosotros antes, los pediatras y los gastroenterólogos, indicábamos la vacuna para la hepatitis A como una vacuna anexa a nuestro calendario gratuito de Nissan. Había que comprarla. Entonces, son dos dosis y se colocan con una diferencia de 6 meses, ya en el momento que se coloquen. Por ejemplo, antes, ejemplo, un niñito 4 años, se le colocaba la vacuna y después a los 4 años y medio había que colocarle el refuerzo de la segunda dosis de la vacuna, y con eso quedaba protegido ese peque por 20 años. Entonces, una vacuna segura y eficaz, con buena cobertura, ¿ya? Y esa partió el año 2018-2019, entre el 2018 y el 2019 partió la vacunación para la protección de esos niños. El resto de los niños, lo ideal es colocarse esa vacuna, ¿ya? Para la protección de la hepatitis A. Ahora, la otra es la para la protección de la hepatitis B, que esa está varios años ya, y ya está dentro del vacunatorio, como digo, desde el nacimiento, ¿ya? Y con varias dosis, 2, 4, 6 y al año y medio también. Ya, doctora, ahí se supone, ¿sí? Dime. Sí, termine la idea, para después le voy a hacer una consulta que nos llega a través ya. De Facebook. Ya, se supone que con eso queda protegido el niño de estas hepatitis. Ahora, la hepatitis B es mucho menos frecuente, la hepatitis A es la que nosotros vemos más frecuente en nuestros niños, que es la hepatitis, ¿no es cierto?, típica de contagio en los colegios, en las guarderías, en los jardines infantiles, en los espacios cerrados. Esa bueno, precisamente con lo que usted está mencionando es la consulta que nos hace Bernardita Silva. Dice, ¿cómo se contagia la hepatitis en los niños? También, Bernardita, gracias, muy buena pregunta, porque eso también tiene que ver con la prevención, ¿verdad? En los niños, por ejemplo, si hay, hablábamos de la hepatitis A, que el 90% de los niños es una infección inaparente, asintomática. El niño puede llegar al colegio y estar infectado, ¿no es cierto?, y pasa con sus manitos, que probablemente se limpia, ¿no es cierto?, va al baño y se limpia, traspasa un pan, una galleta, y la coloca ahí en sus colaciones y se la traspasa a los niños, a los jardines infantiles sobre todo, que comen muy entre ellos todos juntos. Entonces, esa es la manera, se traspasa de la boca al ano, esa se llama transmisión orofecal, ¿ya? Porque hay otra transmisión que es la transmisión a través de la sangre, que esa es por vía, nosotros le llamamos vía parenteral, a través de inyecciones, a través de agujas, a través de piercing, esa es la otra transmisión de la otra hepatitis, que es la hepatitis B, que es menos frecuente en nuestros niños. Claro. Pero en la A se puede contagiar porque los niños, porque esta hepatitis es inaparente en los niños, gran porcentaje, 90%. Son pocos los niños que hacen ictericia, lo que hablábamos, coluria, entonces es mucho más transmisible. Pero no hemos tenido tanto brote, y los brotes son más o menos, se han visto cada 5 o 6 años, y estos brotes se han hecho más infrecuentes producto de que estamos vacunando, y que los niños no se contagian entonces y no traspasan la infección. Entonces, de eso, al saber que esta transmisión es así, nosotros tenemos que pensar, ¿verdad?, que tenemos que incentivar a nuestros niños desde pequeñitos a las condiciones higiénicas, que gracias al COVID las tenemos muy encima, ¿no es cierto? Yo, a mí me da gusto los niños en la consulta cuando llegan y ellos están preocupados de subirse, a veces más que los padres, subirse su mascarillita, y cuando uno le dice, sácate la mascarilla para verte la boquita, como que se asustan y no la quieren bajar, lo ha pasado muchas veces. Entonces le digo, no te preocupes, yo estoy alejadita y también tengo mascarilla, así que tú no me vas a pegar nada. Y eso es tan maravilloso ver cómo nuestros niños, bien educados, pueden reaccionar así. Es tan bello eso. Y uno felicita a los padres. Muchas veces nos dan lecciones, pues, doctora. Justo, así muchas veces los niños nos dan lecciones a los adultos. Y ahora adultos. Con el tema del COVID-19, ellos están muy conscientes, además de que hay que tener un lavado constante de manos, de manitos, o también el uso del alcohol gel, ¿no es cierto? Como esa canción que dice, las manitos que se saludan, bueno, también hoy día las manitos tienen que estar muy limpias para poder saludar y también convivir y evitar contagios, por ejemplo, como la hepatitis. Doctora, con algunos de los síntomas que usted mencionaba, por ejemplo, el color amarillo de la piel, los ojos, ¿siempre la piel amarilla es un síntoma o podría estar ausente en un cuadro de hepatitis? Claro, eso es importante. Podría estar claramente ausente, sobre todo en los niños pequeños, ya de un cuadro de hepatitis. Ahora, si un niño, por ejemplo, les pongo un ejemplo, un niño que viene, que está deshidratado, ha vomitado mucho,
que tiene dolor de guatita, que tiene falta de apetito y lleva un par de semanas así o una semana así, en realidad ese niñito, si está complicado y lo ven muy decaído, hay que hacerle, hay que estudiarlo y hay que pedirle enzimas hepáticas, teniendo en cuenta los médicos, los pediatras y bueno, los gastroenterólogos sí, uh-huh. Los pediatras también, tener en cuenta que hay que estudiarle su hígado porque nos podemos encontrar con una hepatitis A asintomática, ¿ya? Que no ha dado tantos síntomas, pero que está partiendo con esos síntomas medios vagos, ¿ya? Y nos encontramos con una hepatitis. Luego de eso, ahí tenemos que ver, ¿no es cierto?, que pensar que como la principal causa es la hepatitis A, a veces le tenemos que pedir el estudio para anticuerpos para la hepatitis A, para ver si están presentes, ¿ya? Porque estando presentes, nosotros le damos claramente el apellido de hepatitis A. Doctora, nos siguen llegando más preguntas de quienes están conectados hasta ahora a través de Facebook en Red Salud CCHC. Nos preguntan también, Karen Riveros, ¿las deposiciones con sangre en los niños son síntomas de hepatitis? Ya, buena pregunta para el diagnóstico diferencial, ¿ya? Generalmente la deposición con sangre no es síntoma de la hepatitis, uh-huh. Es síntoma de hemorragia digestiva, porque por algo el niño no se... con deposiciones con sangre, puede ser dentro del diagnóstico diferencial, puede ser hemorragia digestiva, puede ser síntomas si es estría, si son puntitos rojos, si son niños pequeños, pueden ser síntomas de alergia alimentaria, uh-huh. ¿Ya? Pueden ser síntomas también de alguna fisura anal, de guaguitas pequeñas, también pueden tener eso si tienen fisura anal, o pueden ser signos en niños más grandes, de deposiciones que son estíticos, que son muy grandes y que arrastran una pequeña gotita de sangre, y también en algunos niños, entre los 2 y los 4 años, las deposiciones con sangre también pueden indicar que puede haber un pólipo. Cuando no, los niños no son estípicos, también hay que descartar la posibilidad de un pólipo rectal, ¿ya? Okay. Que también hacen tener estas caquitas con sangre. Pero, y eso es el diagnóstico diferencial de eso, pero no es de la hepatitis. Uh-huh. En la hepatitis, afortunadamente, no vemos deposiciones con sangre. Doctora, nos pregunta Dafne Donoso, ¿qué diferencia hay entre la hepatitis A y B y también en su forma de contagio? ¿Hay distintos agentes que puedan provocar una u otra hepatitis? Claramente, la hepatitis A, como decíamos, es la que nosotros más frecuentemente vemos, se estudia con anticuerpos para hepatitis A, se llama serología para la hepatitis A o IgM, pensando que mucha gente sabe lo que es IgM ya por el tema del COVID, uh-huh. IgM que son los anticuerpos que hay agudos en la enfermedad y que están recorriendo el cuerpo, ¿no es cierto?, y estarían positivos para la hepatitis A. La hepatitis A tiene una connotación leve a moderada y tiene generalmente un curso que a los 6 meses ya los anticuerpos ya no están y ya uno puede estar dando de alta a un niño con una seguridad y tranquilidad que ese niño va a ser una vida absolutamente normal, ¿ya? La hepatitis B es menos frecuente en los niños, pero sí tiene una connotación dentro del diagnóstico de diferencia, ¿no es cierto?, diferencial, y también se le pide, pero no es la misma muestra de sangre como anticuerpo, sino que se le pide el antígeno, se busca el antígeno, que es la partícula de la hepatitis B que está dentro del organismo, que nosotros llamamos antígeno B australiano. Se pide ese antígeno, que es un examen especializado, y si ese sale positivo, también tiene una connotación un poquitito más que tenemos que llevarlo a mirarlo, a seguirlo en el tiempo, porque esa hepatitis puede llegar a ser crónica en el tiempo. En cambio, la hepatitis aguda por A, no. Ya no lleva a cronicidad. Cronicidad estamos hablando de crónica que pase más allá de 6 meses y el niño sigue con la hepatitis B. ¿Ya? Y esa hepatitis B puede llevar también, al darle el apellido de crónica, puede llevar a la etapa adulta, puede durar tanto tiempo que puede llevar a la etapa adulta a una cirrosis hepática o también a un cáncer de hígado. Por lo tanto, la hepatitis B hay que tenerla muy, muy también pensada. Cuando uno ve a un niño con ictericia, con coluria, hay que pedirle también la prueba para la hepatitis B. ¿Ya? Y esa, la diferencia que tiene con respecto a la transmisión, esa transmisión es lo que hablábamos antes, creo, parenteral. ¿Eso qué significa? Es a través de agujas, a través de sangre, y también antes de que hubiera la vacuna se podía transmitir en forma vertical, o sea, de la madre, incluso ya en la guatita,
podía haber transferencia de, si la mamá se pescaba una hepatitis B, le podía transmitir al niño recién nacido la hepatitis B, ¿ya? Y por eso en es el proceso condición, del parto, ¿no? Proceso del parto, entonces con la transmisión directa que se llama vertical, y por eso que tiene importancia colocarle la vacuna para la hepatitis B ya desde el nacimiento al niño, para evitar toda posibilidad que sea contagiado con una madre que esté, por ejemplo, con hepatitis B. Ya, mire, ¿ya? Ese punto que usted aborda sobre la vacuna me da pie para hacerle las siguientes consultas. Una corresponde a Angélica Figueroa, y ella pregunta, ¿la vacuna complementaria de hepatitis, desde qué edad ya se puede administrar? Y Tanis Vázquez dice, sí, le puso una dosis de vacuna de hepatitis a los 2 años, ahora, a los 4 y medio, ¿puede ponerle otra dosis o ya no? Sí, sí, se le puede poner un refuerzo de vacuna de hepatitis A a los 4 años, porque se supone, y he escuchado a infectólogos yo, de que dicen que con una dosis hay un gran porcentaje de cobertura, un 80-90% de cobertura, pero no absolutamente 100%, por lo tanto, la segunda dosis sí es importante colocarla, y sobre todo esa nos va a ayudar para evitar que vengan brotes más seguidos, porque esta enfermedad es con brotes, tienen brotes de hepatitis, ¿ya? Que son más o menos así del punto de vista que se han visto en el Ministerio de Salud cada 5, cada 6 años. Pero ahora estos brotes no son tan fuertes debido a esta herramienta tan importante que es la vacunación. Claro, pero claramente se le puede colocar la segunda dosis. Doctora Angélica Silva nos pregunta, dice, hola, ¿la hepatitis en las mascotas puntualmente en perritos se puede transmitir a los niños? Generalmente no se describe, ¿no? No hay zoonosis con la hepatitis. Uh-huh. Como esta, ahora tocamos la virus del mono, ¿no es cierto? Uh-huh. Que esa sí es una zoonosis. Esa se transmite o se transmitió del mono a un ser humano. En cambio, la hepatitis misma, el virus, no se transmite de perros o de gatos, pero sí, estoy hablando de la hepatitis A y de la hepatitis B, pero sí hay una forma de hepatitis que sí se llama toxocanis y toxogatis, que sí son formas de hepatitis, pero mucho más lejanas y mucho menos frecuentes que nosotros vemos, ¿ya? Y en los cuales no tenemos en este momento serología para encontrar ese tipo de hepatitis, ¿ya? Pero no es una transmisión absoluta, así como sucede ahora de la viruela del mono hacia el hombre. Claro. Más lo vemos nosotros con vías, nosotros lo que más vemos son vías, ya como lo decía, parenteral y orofecal. Doctora, y por ejemplo, el contacto con otros tipos de flujo, o por ejemplo, la tos, secreciones nasales, ¿pueden ser también un factor de riesgo de contagio para una hepatitis? Fíjate que en la etiología no son virus respiratorios, ¿ya? Son virus que atacan directamente al hígado y no se da en la parte así como el COVID, por ejemplo, no, se da más de mano, de contacto de contacto de superficie o contacto de mano y no tanto por la vía aérea. Pero siempre es bueno tener la precaución, porque hay virus, por ejemplo, que no son los más frecuentes, que estos mismos adenovirus son virus a veces más respiratorios que gastrointestinales. Por lo tanto, esos virus se transmiten, sí, a través de la parte respiratoria. Pero el virus A, el virus B, el virus C, que son los más frecuentes que nosotros vemos, esos no se transmiten a través de la parte respiratoria. Doctora, nos están llegando muchas, muchas preguntas a través de Facebook en Red Salud CHC, así que aprovechemos el tiempo para poder contestar todas las preguntas, ¿no es cierto? Giovanna Lisset Casanova nos dice, ¿cuánto tiempo hay desde la aparición de los síntomas hasta una hepatitis grave que pudiese generar una falla hepática que requiera un trasplante? ¿No es cierto? Yo creo que ese es el principal temor que tenemos todo el momento de eventualmente contraer una hepatitis. Sí, muy importante esa pregunta, mira, porque eso nos hace hablar un poquito de en qué sintomatología o en qué gravedad vamos a encontrar esa hepatitis tan severa, ¿no? Que puede llevar a un trasplante hepático. Afortunadamente, partimos por ahí, esto, por ejemplo, hablando de la hepatitis A en los niños, la posibilidad que haya una severidad o una falla aguda del hígado es más baja que el 1%. Es un 0 punto y tanto porcentaje,
afortunadamente, ¿no es cierto? Gracias, por suerte. No es una enfermedad tan grave que tenga tanto porcentaje. Pero sí hay que pensar que sí hay ese porcentaje que puede llevar a una falla aguda, ¿ya? Y eso no tenemos una, no podemos decir, en este tipo de niños va a ir a la falla aguda, no lo sabemos. No tenemos una seguridad de decir, este tipo de niños son los que van a ir a falla aguda. Entonces, porque esto se puede presentar como una hepatitis absolutamente, hasta podría ser banal, superficial, y de repente el niño se ve con, y a veces es difícil en los niños pequeños llevar a encontrar que pueden ir a una falla aguda. Entonces, ¿qué nos ayuda? Si el niño no está evolucionando bien, si el niño está decaído, etcétera, el médico tiene que hacerle las pruebas de función hepática, que esas son lo que la protrombina, el índice NR, que son para nosotros indicativos, que si la protrombina, por ejemplo, está bajo el 50%, significa que ese hígado está trabajando a menos de mitad de máquina de su función completa, con menos del 50%. Y el INR también tiene un valor sobre 1.5, que es predictivo, que puede ir a la falla aguda. Y ese niño hay que hospitalizarlo, ¿ya? Porque eso también es una cosa importante. ¿Qué hepatitis se hospitaliza? ¿Ya? Ese niñito que tiene esos factores de riesgo, con protrombina baja, con INR que está alto, hay que hospitalizarlo porque hay que estarlo vigilando, monitorizando. Porque puede llegar un momento que ese está en el compromiso que le llegue al cerebro, como encefalopatía, y eso es grave. Y eso puede llevar a tener que trasplantarlo de acuerdo a los valores, porque a veces la bilirrubina se eleva, el niño va decayendo la función del hígado, y ahí entonces hay que presentarlo al equipo de trasplante, y desafortunadamente a veces hasta ha habido mortalidad, pero bajo el 1%. Uh-huh. Y eso es lo que lleva a pensar de que la vacunación es tan importante como una de las medidas preventivas. Uh-huh. ¿Okay? No sé si te queda clara la pregunta. Sí, doctora. Hay otra relación, o sea, otra pregunta que tiene relación precisamente a lo que decía usted de la vacuna. Tiene que ver, nuevamente nos preguntan con la edad. Por ejemplo, ¿qué pasa si ya en este periodo de 20 años que usted decía, ¿no es cierto?, que se mantiene la latencia del efecto de la vacuna contra la hepatitis, ¿se puede volver a vacunar una persona que ya es adulta en este caso, ¿no es cierto?, han pasado 20 años? Sí, se puede volver a vacunar. De hecho, los infectólogos siempre nos recuerdan de que tenemos que pensar, claro, nosotros como pediatras los atendemos hasta los 15 años, ¿ya? Pero después, por ejemplo, después de los 20 años, niños que han sido vacunados ahora, al año y medio, por ejemplo, con la vacuna del ministerio, perfectamente a los 20 años pueden llevar a un refuerzo de la vacuna. Eso está indicado. Sobre todo en este momento que tenemos la inseguridad de qué etiología tiene esta hepatitis, afortunadamente no tenemos casos, esperemos que cuando se llegue o cuando tengamos más cercanos los casos ya tengamos una etiología más precisada, pero se puede vacunar. Eso es importante, doctora, porque no, nos consultan mucho con respecto a eso, nos hacen bastante hincapié con respecto a que, ¿no es cierto?, si bien existe este calendario de inmunización, ¿no es cierto?, con ciertas vacunas y una de ellas, la vacuna contra la hepatitis para los niños, también es importante lo que usted nos dice, es decir, que los adultos también podemos acceder a esta vacuna de prevención. Sí, sí. De hecho, para los adultos o para niños más grandes, uno puede colocar la vacuna mixta, que es para la hepatitis A y para la hepatitis B. Uh-huh. A B, ya que uno está cubriendo hepatitis B y hepatitis A. Sobre todo, por ejemplo, en los niños que hoy día los adolescentes se manejan más con toda esta cosa de los piercing, ¿no es cierto? Y drogas. Y los tatuajes. Todas estas situaciones que tienen que ver con la sangre, con inoculación, esos niños deberían estar protegidos. Ahora, la vacuna para hepatitis A y B existe. Tiene un precio comercial, está, se puede colocar, y son 3 dosis. Se coloca una dosis en el momento, una dosis al mes y otra dosis a los 6 meses. Y se está cubierto contra los 2 virus. Uh-huh. Eso existe. Y también lo pueden usar en cualquier momento de la vida. Personas adultas o chiquillos de 20 años, 18. Ahora, el grupo etario que no tuvo la vacuna gratuita, ¿no es cierto? Que no tuvo acceso, ¿verdad? Porque esto partió el 18-2019 partieron. Uh-huh. Entonces, claro, son niñitos de 4 años, la mayoría de los niños de 4 años ya tienen esa vacuna porque se las colocaron al año y medio. La hepatitis A, hablo, ¿ya? La hepatitis B también.
Entonces, pero niños que tienen sobre esa edad, se les puede colocar la vacuna. De hecho, nosotros en nuestra práctica médica siempre indicamos dentro del calendario y los pediatras también las vacunas que se deben colocar. En este caso, la vacuna para la hepatitis A es una de ellas, ¿ya? Y tiene dos dosis para colocarse, una en el momento y otra a los 6 meses, la segunda, el segundo refuerzo. Y con eso quedan protegidos 20 años. Doctora, y por ejemplo, si bien es cierto, con esta vacuna se protege, también hay quienes nos preguntan, ¿igual pueden contraer la hepatitis o otro tipo de hepatitis que no sea la A y la B? Clarísimo, muy buena pregunta también. Sí, porque si nosotros vemos la etiología, yo no sé si tienes el cuadro ahí que quizás podríamos presentar, o no sé si estará, en que yo había escrito eso, pero se lo puedo decir. Hay diferentes etiologías en la hepatitis, ¿ya? La primera, que es más importante, son las etiologías infecciosas. Y dentro de esas etiologías infecciosas, los virus se llevan las palmas. Y ahí tenemos 4 virus en la palestra, digamos, de que son importantes. El virus A, el virus B, el virus C, el virus D, 5 virus, y el virus E. ¿Ya? El virus E es parecida a la infección al virus A, orofecal también, a través de manos, a través de los partículas que quedan de las deposiciones que se transmiten ya de personas, y afecta más a las embarazadas y a los adultos jóvenes, ¿ya? Pero el virus A, el virus B y el virus C son los que más tenemos con nosotros, que tenemos que pensar, porque esos, para ello hay exámenes que nosotros vamos a descartar en el diagnóstico diferencial. Para la hepatitis A vamos a pedir serología o IgM. Para la hepatitis B vamos a pedir el antígeno, que es la partícula misma del virus. Para la hepatitis C vamos a pedir la serología también, que es la IgM, que son también anticuerpos, ¿ya? Y con eso ahí vamos a ir diferenciando. La hepatitis D necesita la hepatitis B para actuar. Entonces no se encuentra tan fácilmente, nosotros no lo encontramos en niños, ¿ya? Después hay otros tipos de virus que son también importantes, pero menos frecuentes, que es el citomegalovirus y el Epstein-Barr. Son virus que son menos frecuentes, como digo yo, y las hepatitis también, algunas no revisten gravedad como la Epstein-Barr, pero la del citomegalo, por ejemplo, si se pesca un virus, un niño que está inmunodeprimido, ya puede ser peligroso y puede ser grave. Lo mismo los virus herpes, el herpes 1 y el herpes 2, que también producen hepatitis, pero son mucho menos frecuentes y también son graves. Pero también hay serología y también hay exámenes para detectarlo, ¿ya? Ahora, aparte de eso, hay bacterias. Las hepatitis bacterianas son menos frecuentes, el Mycobacterium tuberculosis, la Bartonella henselae, que es un virus que se pesca por arañazos de gatito, ¿ya? En ese caso ahí tiene importancia la hepatitis por esa bacteria. Ya, y otras bacterias que son mucho menos frecuentes. Luego también hay unas hay un hongo que se llama mantarita, que es un verdadero tóxico que está en los bosques y que es un verdadero tóxico si se ingiere o si se inhala. Eso también produce una hepatitis complicada, grave, pero afortunadamente muy poco frecuente en nuestros niños. Luego tenemos las causas por drogas, ¿no es cierto?, farmacológicas, que también hay que tener importancia, y que ahí el paracetamol, ¿verdad?, el paracetamol usado 10 veces lo que uno usa, por ejemplo, uno usa 10 miligramos por kilo día, ¿no es cierto?, o kilo dosis, y esto tendría que ser 150 miligramos por kilo, o sea, sería una dosis 10 veces más de la que una dosis usan los niños, ¿ya? Eso se ha visto en niños, por ejemplo, con patología psiquiátrica, o los niños con intento suicida, a veces, desgraciadamente, hemos visto esos casos, ¿ya?, de intoxicación por paracetamol. Pero hoy en día la intoxicación por paracetamol está muy bien manejada, los centros toxicológicos saben bien, las urgencias tienen cuadros como para dejar un medicamento que hace que el paracetamol se vaya, el metabolito tóxico que está en la sangre por el paracetamol se elimine, ¿ya?, pero es de urgencia y es de hospitalización cuando tiene eso. Otras drogas también que se ven son los anticonvulsivantes, por ejemplo, los que usan los niños en la epilepsia. El ácido valproico, ya la carbamazepina que usan los neurólogos, también pueden producir en los niños hepatitis. También las drogas como sulfas, como nitrofurantoína,
ya también. Y en las dosis que se producen esto, desgraciadamente nosotros no tenemos causa-efecto, no sabemos, lo mismo que una pregunta adelante, no sabemos qué niño puede hacer con estos medicamentos una hepatitis, ¿ya? No sé si ustedes también saben que a veces, por ejemplo, los dermatólogos que usan elementos para el acné o algunos medicamentos, piden a veces la evaluación de un gastroenterólogo, que le hagamos un perfil hepático. La para micosis, ver, por ejemplo, las infecciones por hongos, claro, por lo general uno tiene que hacer un chequeo hepático para fulvina, por ejemplo, tiene que hacer, claro, tomar o no el medicamento. Claramente, sí. Entonces, los medicamentos, después también hay causas metabólicas, genéticas, ya la enfermedad de Wilson, por ejemplo, que es una degeneración del sistema nervioso, también poco frecuente, afortunadamente, pero que produce daño hepático, hepatitis, que es por acumulación de cobre a nivel del hígado, y se produce una hepatitis. También tenemos las enfermedades metabólicas que afectan a los niños pequeños, por ejemplo, la galactosemia, la tiroxemia, enfermedades que son muy, afortunadamente, poco vistas, ¿no es cierto?, pero que también hay que tomarlas en cuenta. Si hay un guaguito pequeño que antes del mes o en el primer trimestre de la vida hace una hepatitis, hay que pedirle ese estudio. Todo con estudio, ¿eh? Todo con exámenes que se pueden corroborar en el diagnóstico. Estamos conversando con la doctora Jacqueline Malik, gastroenteróloga infantil de la clínica Red Salud Vitacura. Doctora, una de las últimas consultas que ya quiero ir preguntándole y que nos han llegado a través de Facebook en Red Salud CCHC, tienen relación con aquellas personas o aquellos niños que tuvieron un cuadro de hepatitis. ¿Hay alguna evidencia que demuestre que ellos pudiesen tener alguna patología a futuro precisamente que tenga relación con el funcionamiento de su hígado? Por ejemplo, hígado graso o alguna cirrosis sin ser, por ejemplo, una persona que consuma demasiado alcohol. Sí. ¿Hay consecuencias en el futuro? En la hepatitis aguda, en la hepatitis aguda tipo, en la hepatitis aguda A, la que hablábamos, la que es más frecuente en los niños y todo, no, esa hepatitis no lleva a fenómenos crónicos que lleven a cirrosis o a hepatocarcinoma. Pero la hepatitis B y la hepatitis C sí pueden llevar a la etapa crónica. Pueden comportarse como agudas, ¿ya? Pero también pueden llevar a cronicidad. Y bajo ese punto de vista, si llevan a una cronicidad en el tiempo, pueden llevar en la etapa adulta de la vida o la etapa adolescente a una cirrosis por la misma hepatitis, por el mismo virus, o a una complicación mayor, a un hepatocarcinoma en la edad media de la vida, etc. Entonces, hay hepatitis que sí llevan a la cronicidad, pero las hepatitis que nosotros más tenemos en este momento de nuestros niños son hepatitis en que el hígado vuelve a quedar normal, ¿ya? Y se restituye ad integrum, generalmente a veces a los 6 meses, por eso que también, a pesar de que el niño a los 2 meses ya puede estar bien, ya incluso puede ir al colegio, ¿no es cierto?, cuando están, pero esa hepatitis nosotros a veces la seguimos en el tiempo con las enzimas hepáticas para no dar de alta hasta que las enzimas hepáticas están bien. Hablo de no dar de alta en el sentido de vigilancia médica, ¿ya? En el sentido de que puede ir al colegio cuando ya el niño ya se le pasó lo amarillo de la piel, ya no tiene las orinas oscuras, ya la caquita ya no está blanca, se empieza a colocar más café, la orina se empieza a aclarar. Ese niñito puede ir al colegio, ya, pero hay que seguirlo controlando con las enzimas hasta que ya las enzimas salen normales, uno lo da de alta definitiva. Y eso puede ser entre los 3 y los 6 meses. ¿Cómo puede ser antes también? Depende del niño. Doctora, y por último nos preguntan por el interés, ¿no es cierto?, que ha surgido en cuanto a la vacuna para no solamente los niños, sino que para edades posteriores. ¿Se necesita una orden médica? ¿Cuál es el procedimiento ahí adecuado? ¿Ir a un especialista? ¿Manifestar, no es cierto, este interés de acceder a la vacuna para acceder también a una orden médica? ¿O esto se puede hacer de manera independiente? No, es importante que la evalúe un especialista, o un especialista o un médico general, si es un chiquillo o una persona mayor de 15 años, ¿no es cierto?, que ya va a ser atendido por médico general o gastroenterólogo. ¿Por qué? Porque siempre hay que evaluar varios factores, factores en el sentido de que si no tiene una condición especial, si no tiene factores de riesgo hepático anteriores o que trae una enfermedad hepática de base. Todas esas cosas yo creo que es importante que el médico la evalúe y generalmente la mayoría de las personas pueden colocarse esa vacuna.
ya es indicación de podérsela colocar, pero el ir al vacunatorio así a ponérsela, no, siento que tienen que ir con una orden. Perfecto. Clarísimo toda esta conversación, doctora, las recomendaciones que nos ha dado, que nos ha explicado, ¿no es cierto?, en cuanto a los síntomas, las medidas de precaución que debemos tomar en nuestros hogares, y también, por supuesto, agradecer a quienes se conectaron a través de Facebook en Red Salud CCHC con sus consultas, que la doctora Jacqueline Malik ha ido contestando una a una. Doctora, le quiero agradecer nuevamente esta conversación en Red Salud Educa, y por supuesto, recordarles también a quienes se conectaron que esta conversación va a estar ahí, ¿no es cierto?, a disposición de ustedes si quieren volver a escucharla, se la perdieron, llegaron al final, al medio, pueden escucharla completamente en Facebook, en nuestras redes sociales, ahí en Red Salud CCHC. Doctora, muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias, Andrea, y recordar dos cosas importantes, dos armas y herramientas contra la hepatitis. Una, el saneamiento ambiental, que lo tienen muy claro, que yo creo que la mayoría de las madres lo tienen, mucho saneamiento, lavado de manos, mascarilla y educación a nuestros niños desde pequeñitos, y la otra, la vacuna. Las dos herramientas que tenemos para hacerle frente a la hepatitis aguda viral. Claro. Prevenir, ante todo, doctora. Prevenir, ante todo. Muchísimas gracias y, por supuesto, la invitación queda extendida para un próximo capítulo de Red Salud Educa.